Okay, las palabras homófonas son las que se oyen igual, pero, o sea, homófonas, mismo sonido, pero se escriben diferente y por lo tanto tienen diferente significado. Por ejemplo, haz con S y haz con Z son homófonas, pero se escriben diferente y dependiendo de su escritura tienen diferente significado. Esas son las homófonas. Las parónimas pueden variar, las palabras parónimas pueden variar por un acento, por acentuación o por una letra. Por ejemplo, canto y cantó, canto y cantó son parónimas. Y bueno, pueden variar, abertura y apertura también es parónima. Y las homónimas se escriben exactamente igual, pero el contexto te va a dar un significado diferente. Por ejemplo, muñeca, por ejemplo, no sé, alguna otra, bueno, muñeca, o si tú le dices a alguien, ¿qué onda, mano? ¿Cómo estás? Pues no, no te vas a referir a la mano tal cual, pero se escribe igual que la mano. Entonces esas son las homónimas.